Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Fabini. Triste noticia vive el fútbol al ver desplomarse a reconocido futbolista en medio de pleno partido. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Un futbolista perdió la vida en el Estadio Manuel Bonilla mientras disputaba un partido de la Liga Distrital de Miraflores, categoría Master. Un paro cardíaco se lo llevó. Dicha persona fue identificada como Juan Manuel Marrufo Mendoza, por lo que también se menciona que hubo una negligencia de parte de la organización del torneo porque aseguran que el mencionado recinto no tuvo una atención médica. Este incidente ocurrió exactamente a las 12:50 p.m. hora en la que se encontraba defendiendo al equipo residencial Santa Cruz, dejando anonadados a todos los presentes en el recinto deportivo. Tras este tenso hecho, la Liga Distrital de Fútbol de Miraflores ha emitido un comunicado en el que lamenta el fallecimiento de Juan Manuel Marrufo Mendoza, incluso desmienten que el futbolista no haya tenido atención de parte de los bomberos. El directorio de la Liga de Fútbol de Miraflores comunica el sensible fallecimiento de Juan Manuel Marrufo Mendoza, quien sufrió un paro cardíaco de forma fulminante en el momento que empezaba su participación en el Campeonato de Fútbol Master 50. A pesar de los esfuerzos del personal médico de bomberos, lamentablemente no se consiguió rehabilitarlos, indicaron. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.